reescribir la historia de los 43 distritos de la región Ica. Hoy, frente al templo, hecho santuario del bendito Cristo de Luren, esta fresca noche de verano se procederá a juramentar a los nuevos gobernantes regionales para el periodo 2015-2018, elegidas por voto mayoritario y universal, por lo que invitamos a todos ustedes a seguir muy atentos los pasos del ceremonial que se ha preparado con mucho cariño. Vamos a dar la bienvenida y con ese fuerte aplauso, en primer lugar, al doctor Alonso Navarro Cabanillas, expresidente del gobierno regional de Ica. De igual forma, agradeciendo por las facilidades en representación del monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, obispo de la diócesis de Ica, con nosotros el padre Ítalo Mórtola. Para él también ese fuerte aplauso. Señor Miguel Ángel Castillo Oliden, alcalde del distrito de Paracas. Y también nos acompaña en esta noche la congresista de la República, doctora Celia Anicama Ñáñez. Para ella ese fuerte aplauso. Viene acompañada del doctor Eloy John Mesa, candidato regional. Señores Benavides, presidente de la región Ica. Empresario José Antonio Yamashiro Oré, vicepresidente de la región Ica. Y también nos acompañan los consejeros. En primer lugar, el doctor José Luis Tordoya Cabezas, de Ica. Esther Cartagena de Cotito, representante de Chincha. Doctor Gustavo Enrique Soto Lébano, representante de Ica. Señora Nora Cecilia Barco de Gotuso, representante de Ica. Deri González Carrizales de Maldonado, representante de Pisco. Jave Matías Víctor Ronald, representante de Chincha. Trinidad Seirico Eleodoro, representante de Nazca. Grados Tello Javier Alfredo, representante de Palpa. Y finalmente, el consejero regional Tubilla Andía Víctor Hugo, representante de Palpa. Solemne, de la patria, el eterno, el amor, devolvemos el mundo solemne.
¡Viva la región Ica! Fernando José Sillonis Benavides, electo por la agrupación política Fuerza Popular. Seguidamente se dará lectura a la credencial que otorga el Jurado Nacional de Elecciones a don Fernando José Sillonis Benavides como presidente del Gobierno Regional de Ica. Ingeniero Fernando Sillonis Benavides, juráis por Dios, por la patria y por la región Ica desempeñar fiel y legalmente las funciones de presidente regional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios, la patria y la región Ica os premien. Caso contrario, os demanden. Está usted juramentado, señor presidente. Fuerte ese aplauso. No más pues. Sí, costado. La consejera regional le colocará entonces la banda presidencial. Alonso Navarro Cabanillas, para que coloque al flamante presidente el solapero regional, símbolo de mando, que será colocado por el saliente presidente regional de ICA en señal de la continuidad del proceso democrático de alternancia.